que lo trae al pasado. Consideramos que son actitudes ajenas a este tiempo político, que son actitudes nostálgicas de otros tiempos, actitudes inquisitoriales. En ese sentido, tenemos que denunciar la utilización de la justicia con objetivos que nada tienen que ver precisamente con la administración de justicia y sí mucho con intereses marcadamente políticos de criminalización de ideas y de actitudes perfectamente legítimas. En definitiva, la utilización de un tribunal de cero calidad democrática con intereses bastardos. Esta forma de actuar muestra la incapacidad del gobierno de España de vehiculizar ideas precisamente por canales democráticos. Esta actuación represiva no solo va en contra del sector político representado por EH Bildu, que es el proponente de Iñaki Goioaga como senador, sino que consideramos que va en contra de toda la sociedad en la